¿Quieres ser parte de la Universidad Pedagógica Nacional? En este video te contaremos todos los requisitos para cursar una de nuestras licenciaturas. Si aún no estás seguro de qué programa quieres cursar, te dejamos este enlace en la descripción del video para que conozcas nuestra oferta académica. Ahora que sabes a qué licenciatura quieres ingresar, te contaremos cuáles son los requisitos básicos para inscribirte. Primero, contar con un título de bachiller o su equivalente en el exterior o encontrarse próximo a graduarse. Segundo, haber presentado el examen de estado de educación media para el ingreso a la educación superior, ICFES Saber 11. Tercero, realizar el proceso de inscripción en las fechas establecidas por la universidad. Cuarto, no ser estudiante activo de alguno de los programas de la Universidad Pedagógica Nacional. Si cumples con los requisitos anteriormente descritos, podrás iniciar tu proceso de inscripción en las fechas que se publican en nuestra página web www.upn.edu.co. Te invitamos a que la visites con frecuencia para que te enteres de nuestro calendario de inscripciones. Antes de iniciar tu proceso de inscripción, queremos que conozcas los perfiles del aspirante para que elijas el más apropiado. ¿Eres egresada o egresado del Instituto Pedagógico Nacional? Los aspirantes egresados del IPN están exentos de las pruebas de admisión aplicadas por la universidad siempre que al momento de presentarse no hayan transcurrido más de 2 años desde la obtención del título de bachiller. ¿Eres extranjero y quieres ser parte de nuestra universidad? Si este es tu caso, debes contar con la siguiente documentación: el equivalente al título de bachiller obtenido en el exterior, convalidado de acuerdo con lo establecido en las resoluciones 631 y 6571 de 1977 y 2985 de 1993 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. El examen de estado presentado por el aspirante en el país donde culminó sus estudios de educación secundaria, equivalente al examen de estado colombiano. Visa o permiso de protección temporal que los faculte para realizar sus estudios en el país. Perteneces a poblaciones de grupos étnicos, víctimas del conflicto armado en Colombia, desmovilizada en proceso de reintegración y habitantes de frontera. Debes tener en cuenta lo siguiente. Seleccionar en el formulario de inscripción la población a la que perteneces. Marcar en el formulario de inscripción si decides o no optar por el proceso de admisión inclusiva. Adjuntar en el formulario de inscripción el certificado o documento idóneo que acredite la calidad de pertenencia a la población respectiva, expedida por la autoridad competente. Presentar las pruebas de admisión al proceso regular, en los términos y tiempos establecidos. Cumplir con todos los requisitos exigidos por la universidad. ¿Eres normalista o estás en una institución de educación superior y quieres hacer parte de la Universidad Pedagógica Nacional? Puedes aplicar a través de una transferencia externa y estos son los requisitos. Haber cursado y aprobado mínimo 2 periodos en un programa académico en otra institución de educación superior debidamente reconocida y aprobada por el Estado. Tener un promedio ponderado no inferior a 3.5 puntos o su equivalente. El periodo de retiro de la institución de donde proviene el aspirante no podrá ser superior a 1 año. Certificación de buena conducta. Los aspirantes provenientes de una institución de educación superior deben cumplir con un mínimo de 32 créditos homologables con el programa al cual aspira. En caso de no cumplir con este requisito, el aspirante deberá solicitar ante la Subdirección de Admisiones y Registro el cambio como aspirante por primera vez. El estudio de homologación se hará teniendo en cuenta la normatividad vigente de la universidad. ¿Quieres iniciar el proceso de transferencia externa? Los aspirantes deben realizar la inscripción correspondiente y posteriormente enviar toda la documentación relacionada a continuación en las fechas establecidas que se publicarán en nuestra página web.
Los archivos deben ser marcados con el número de documento de identidad del aspirante y ser remitidos en su totalidad al correo electrónico procesodeadmision@pedagogica.edu.co, indicando en el asunto nombres y apellidos completos, número de documento, número de contacto y programa al cual se aspira. Los documentos que debes enviar son los siguientes: copia de la formalización de la inscripción, certificación de buena conducta expedida por la institución de educación superior de la cual provienes, certificación de notas obtenidas con vigencia no mayor a 30 días, copia certificada de los programas sintéticos, programas analíticos, contenidos programáticos, entre otros, de las asignaturas cursadas, indicando créditos e intensidad horaria semanal, debidamente firmados y sellados en cada hoja por la autoridad competente. Certificado de notas obtenidas correspondiente a mínimo 2 periodos académicos cursados, con la información del promedio ponderado y con la fecha de expedición no mayor a 2 meses. Constancia de la resolución de aprobación o de registro oficial del programa de origen. Aplica únicamente para aspirantes que provienen de instituciones de educación superior. Fotocopia del documento de identificación. En caso de ser normalista superior, copia del convenio vigente con la Universidad Pedagógica Nacional. Ten presente que es causal de anulación de la inscripción por transferencia externa no presentar los documentos requeridos en el tiempo establecido por la universidad. Estos fueron los perfiles del aspirante, así que ya puedes iniciar tu inscripción eligiendo la opción que se adecúa a tu caso. Lo siguiente que debes hacer es acceder al SIGAN a través del enlace que te dejamos en la descripción del video y llenar completamente el formulario con información veraz y adjuntando toda la documentación requerida. Nuestro proceso de selección. La Universidad Pedagógica Nacional te citará a la realización de las pruebas de admisión que se llevarán a cabo en las fechas que se publicarán en nuestra página web para cada uno de los programas. Los criterios para el proceso de selección de aspirantes son: resultado de prueba de estado ICFES Saber 11, prueba específica y entrevista. La UPN realiza charlas informativas para pregrado a las que estás invitado a asistir de manera presencial o a verlas en nuestro portal de YouTube vía streaming. Allí te contaremos información muy valiosa sobre nuestros programas. Las fechas y horarios por facultad y programa académico se darán a conocer con antelación en nuestra página. La Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores, te da la bienvenida.